Bien, estamos en el despacho del presidente comunal, Federico. Bueno, estamos con el nuevo jefe de la comisaría de Chañar Ladeado. Quisiera que nos comentaras un poco, bueno, a qué se debe todo este cambio que ha habido en estos días y de paso presentarlo en sociedad, ¿no? Bueno, buen día, Marcelo. Sí, como decís, bueno, tenemos un nuevo jefe de la comisaría, el señor Gabriel Sosa. Bueno, para nosotros, la verdad que bueno, se está trabajando muy 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 bien con Gabriel desde hace un par de semanas que ya está acá en la localidad, y bueno, notamos una muy buena predisposición desde el primer momento que ya estamos trabajando en conjunto en algunos hechos que fueron sucediendo. Y bueno, yo creo que acá lo importante es, de alguna manera, que tanto la comuna como la comisaría podamos prestarnos colaboración y tratar de brindarle a toda la comunidad la mayor seguridad posible. Nosotros, a través de la comuna, por supuesto, con todo el tema de cámaras, el cierre que se hizo de algunas entradas al pueblo, que si bien el objetivo prioritario era por una cuestión hídrica, pero bueno, también nos ayudó a reforzar el tema de seguridad. Y bueno, y por su parte, Gabriel, como te digo, con una muy buena predisposición, trabajando mucho, revisando cámaras, recorriendo constantemente. Así que bueno, nosotros contentos de que Gabriel se haya sumado a la comisaría local y como te decía, brindándole el apoyo constante a él y a todos los chicos del equipo de trabajo de la comisaría, ¿no? Perfecto. Bueno, inspector, bienvenido a Chañar, en principio, ¿no? A pesar de que ya está trabajando hace un tiempo. Bueno, ¿cómo ha encontrado la comunidad? O sea, si en algún momento de su carrera estuvo por acá o cerca, o conoce un poco lo que significa la realidad de Chañar, y bueno, y conocer también el trabajo, ¿no?, que se está llevando adelante. ¿Qué tal? Buenos días, Marcelo. Ante todo, muchas gracias. La comunidad la encontré bastante ordenada en todos los sentidos, en todos los niveles. Muy buena predisposición, tirándole flores al presidente comuna, ya que le hago la devolución. Hablando en serio, de parte de la comuna, muy buena predisposición, y bueno, tenemos un gran apoyo de recursos que en otros lados quizás no se ve. El sistema de videovigilancia es fundamental en todas las localidades en estos momentos, y bueno, hay un lindo grupo de trabajo detrás de nosotros y que estamos trabajando fuertemente en los pocos hechos que hemos tenido, gracias a Dios, y hechos anteriores a mi llegada. Así que bueno, poniéndole todo y trabajando. Bueno, ¿cómo está la comisaría en cuanto a personal? ¿Hay necesidades todavía de más personal en cuanto a reforzar un poco lo que significa todas las guardias, el recorrido? Sí. Digamos, no nos podemos quejar, porque hay localidades que la están pasando mal con el tema de recursos humanos, que es el gran problema que estamos teniendo en toda la provincia. Después lo que es recursos logísticos, ya de lo que sea móviles y todo lo que eso conlleva, estamos bien en ese sentido. Y bueno, sí, siempre está estamos gestionando llegada de más personal para poder intensificar los patrullajes, los servicios de recorrida, y bueno, reinventándose todos los días, porque siempre va sucediendo algo nuevo. Perfecto. Con respecto no es una pregunta de política, ¿no?, porque no corresponde, pero con respecto a la nueva gestión que está encabezando el gobernador Puyaro hoy en Santa Fe, que hay una fuerte apuesta a la seguridad, a las fuerzas policiales, ¿ustedes notan esa política que se está implementando con respecto a la provincia, al territorio, a los pueblos? Sí. Más allá de lo que sea el color político, sentimos el apoyo. Bueno, yo ya hace muchos años que estoy dentro de la fuerza y mientras estuvo como ministro de seguridad también lo hemos notado, que veníamos de una gestión donde se había dejado de lado mucho la seguridad. Ahora se apostó fuerte, sentimos el respaldo, y bueno, lo único que nos estaría faltando, como te digo, que a nivel provincial, es el tema recursos humanos, que nos estamos quedando con poca policía, pero bueno, reinventándonos, pidiendo colaboración de ayuda de guardia urbana, del sistema de videocámara, que para nosotros es recursos humanos también,
porque nos simplifican un montón de cosas cuando tenemos algún hecho. Perfecto. Bueno, muy bien. Así que ahora a seguir trabajando, ¿no? Un poco creo que es la premisa desde la parte de seguridad y desde la comuna en cuanto al apoyo, ¿no? Sí, sí, totalmente, Marce. Y bueno, y también como siempre hacemos hincapié, yo digo, en un poco en la responsabilidad que tenemos todos como vecinos en hacer la denuncia, porque muchas veces nos pasa de que ocurren hechos, lamentablemente ocurren hechos y que... No, ningún lugar del mundo está exento de que pasen hechos, y digo, esa responsabilidad de que por ahí podemos tener como vecino de hacer la denuncia, porque eso es la primera herramienta que le damos en este caso a la policía para que ellos puedan trabajar. Después, por supuesto, está, como bien decía Gabriel, todo el sistema de videovigilancia, y después está la justicia, que bueno, que es otro paso. Pero digo, nosotros como vecinos creo que tenemos esa responsabilidad de ir, de hacer la denuncia. Y bueno, y por supuesto ya después dejar trabajar a la policía y a la justicia, así que bueno, como siempre les digo eso, al vecino ante algún hecho, ¿no? Que no duden en llamar a la comisaría, tanto al número fijo como al celular, que constantemente, bueno, estamos, digamos, publicándolo desde las redes, desde tu programa, Marcelo, pero bueno, yo digo que esa es una herramienta que le damos a la policía para que ellos puedan trabajar y de alguna manera mejorar con la seguridad de todos, ¿no? Perfecto. Presidente, gracias. Inspector, gracias. Muchísimas gracias a vos.